Un gozo saludarles a toda la audiencia que ya está conectada al frente de este video. Quiero informarles a todos ustedes, los seguidores de la página, que la misión de mi persona en el nombre del Señor era estar en Belice. Esa era la gira que tenía el apóstol Santiago para Belice, pero no pude viajar para Belice porque para esa nación se necesita visa. Yo no sabía que para Belice pues, se tenía que sacar visa. Hasta que me habló el presidente Manuel Zelaya Rosales y me informó y me dice: apóstol, para Belice pues no hay entrada, porque si no tiene visa no puede entrar. Pues eso yo no lo sabía. Les voy a decir claro a toda la audiencia que por eso no estoy en Belice. Mucha gente en Belice me estaba esperando, y yo quiero decir a ustedes que me perdonen los que están viendo este video en todas las partes del mundo, comenzando allá en esa nación de Belice, que me perdonen ustedes, porque yo no sabía cómo era el trámite para entrar a Belice, hasta que el presidente Manuel Zelaya Rosales me habló que se necesita visa. Entonces por eso fue la razón que yo no pude estar en Belice, porque no tengo visa para entrar a esa nación. Entonces, para aprovechar el tiempo, pues me vine para la nación del Salvador. Acá estoy siempre en la hora de mi Padre Celestial. Acá estoy en la Olomega, donde la familia Vieda Ramos, y mi respeto para toda la familia Vieda Ramos aquí en el Olomega, El Salvador, pues ya que me dan atención para estar aquí en esta habitación. Así es de que Dios guarde a toda la familia Vieda, comenzando por el arcángel Miguel, Margarita Vieda Ramos, su madre Olga y todos en general aquí en esta casa donde están aquí en Olomega. Mi respeto para toda esta familia Vieda Ramos. Así es de que, como lo vuelvo a decir, quedan bien informados ustedes, audiencia que van a ver este video, que no pude estar en la nación de Belice por la razón que se necesita visa para entrar a esa nación. Así es de que ustedes pues perdónenme, porque yo no sabía cómo era el trámite para entrar a Belice, hasta que Manuel Zelaya informó que para entrar a Belice se necesita visa. Entonces vamos a sacar esos documentos para entrar a Belice y a otras naciones, porque tengo también, si Dios me lo permite, viajar para Estados Unidos, pero de la misma manera tengo que sacar visa para viajar para Estados Unidos, y donde se necesita visa, pues tengo que sacarla. Así es de que compréndanme, entiéndanme, la gente de Belice, tanto como varones, tanto como mujeres, que no pude llegar a Belice por la razón que se necesita visa. Así es de que reciban un abrazo todos los beliceños, tanto como varones, tanto como mujeres, reciban un abrazo en el nombre del Señor, y si Dios me lo permite, pues vamos a tramitar la visa para viajar a esa nación de Belice. Así es.